famosa. Yo diría respecto a la tarea, a la segunda tarea, el primer punto a tener en cuenta es que la persona que califica para ser libre tiene que ser de Jesús, tiene que haber aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador. Y el segundo ítem es que esta persona tiene que buscar a Dios. La palabra dice bien clarito: busca y se te abrirá ese, pide y se te dará. También en esta parte tenemos que acordarnos del testimonio que da la Biblia, el relato de la mujer sirofenicia que peleó por su hija y pedía insistentemente, y que esto molesta un poco a los apóstoles, medio que la querían despedir, pero el Señor dijo que esto siguiera para que su fe aumente y pudiera recibir el pan que es para los hijos, el pueblo de Dios. La fe de esta mujer fue tan grande que con una migaja a ella ya la alcanzaba. También tenemos otro punto más, es creer que pueda ser libre. Porque hay gente que no cree, realmente tiene dudas, mucho de buena incredulidad o de duda, hace que no se pueda llevar adelante porque no cree que el cristiano pueda tenerlo. Y otro tema es llenar el cuestionario. Esto es muy interesante porque puede guiar a la persona que está haciendo la liberación y saber qué áreas o cuáles son las puertas fundamentales por las que fueron entrando estos espíritus, y más o menos el espíritu le va a revelar más fácilmente qué es lo que está trabajando dentro de esa persona. Otra cosa que también dice la palabra de Dios, que el cristiano no tiene que ser peleado. Esto es fundamental. Gente que discute siempre tiene argumentos para tratar de evitar que esto se vaya